antes un extra. ¿Quién te lo? Las películas. Bueno, pues, ¿qué creen? Tienen razón. Los medios masivos de comunicación nos han enseñado, nos han mostrado un concepto tan similar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, que terminamos por creérnoslo. Se generó una creencia extraterrestre, es verde, de ojos saltones, cabezón, chaparrito, muy inteligente, etcétera. Y a lo mejor, y los extraterrestres, a lo mejor son rosas, o a lo mejor son morados, o a lo mejor ni existen. Y nosotros ya nos crearon un concepto y vivimos, o sea, tenemos esa creencia sin darnos cuenta. Nos educaron los medios masivos de comunicación. ¿Y qué creen? Esto, o sea, en pocas palabras, nos creemos todito lo que nos dicen los medios de comunicación. Y esto, ¿qué creen? También sucede con otros conceptos como el amor, como la identidad, como el éxito, como la felicidad, como la autoestima. Y nos lo repiten tantas veces que también nos están empezando a meter ese marcianito en estos conceptos sin darnos cuenta. ¿Sí? Y a estos conceptos se les llama verdad de chatarra o junk truth, que es como el amor chatarra, la comida chatarra. ¿Cómo es la comida chatarra? Es riquísima, es adictiva, pero ambas terminan por dañar nuestra salud, nuestro corazón. Ay, Cosi, qué lindo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que nos están metiendo estas verdades chatarra. Primero, vamos a ver las películas. Las películas son la misma historia, al grado que los pósters de las películas son iguales. Chéquense esto, ¿no? Es el mismo concepto, son las mismas variables visuales. O vemos esta de la película romántica, o vemos esta otra de las películas que inició con este póster de Solo para tus ojos del 007. O vemos también estas con la frase matona. Imagínense yo la foto así, súper sexy, y lo, la conferencia que cambiará tu vida. ¡Ay, güey! Aquí estaría lleno. O sea, es más, tendrían que poner sillas allá adelante. Allá atrás, perdón. Entonces, bueno, si se fijan, son los mismos conceptos. O el del ojo matón. El del ojo de terror. Que no sé si se han fijado, pero las películas aquí en México nos las venden con cuatro, nos traducen los títulos con cuatro palabras. Terror, maldito, sangriento o satánico, / demoníaco, algo que tenga que ver con el demonio. Y si las juntas, mejor. Imagínense, la casa sangrienta demoníaca del terror. No, hombre, yo voy, dame dos, por favor, que yo también voy a eso. ¿No? Son los mismos conceptos, se repiten una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué me dicen del concepto del amor que nos venden las películas? Nos venden, estas tres películas son la misma película. Ahí tienes Diarios de un amor para recordar. Ay, Cosi. Diarios de una pasión y querido John. Diarios de una pasión. Niñas, por favor, levanten la mano al frente, por favor. Niñas, por favor. Son tres niñas, levanten la mano, no me dejen así. Hagan así, tú también, amiga, ven. Siéntense, mira. Háganla así. Cuando yo diga Ryan Gosling, ustedes van a hacer. A ver, venga, Ryan Gosling. No las escucho, hay mucho ruido. Tienen que. Fuerte. Ryan Gosling. Eso, muy bien. Un aplauso para ellas, por favor. Muy bien. Y bueno, estas tres películas tienen que ver con la misma trama. Una pareja de gringuitos guapos se conoce. Hay una situación que no los deja estar juntos. En este caso el papá no quiere porque pues, la niña tenía leucemia y no quería que se involucrara con nadie. La mamá piensa que es muy pobretón para su hija porque ella es rica. Y este cuate se va a lo de la guerra por lo de las Torres Gemelas. Se enamoran, de todas formas, el efecto Romeo y Julieta, entre menos puedo, agarro más el reto y sí puedo. Y de todas formas termina en tragedia. O la chavita se muere
o le da Alzheimer a la otra, a la pobre esta señora ya anciana, o este cuate le salva la vida al esposo que le dio cáncer. Entonces, al final de cuentas, termina en tragedia. ¿Qué termina siendo esto? Bueno, pues las mujeres encantadas, llorando y berreando, pero fascinadas con estas historias. Los hombres un poco medio traumados psicológicamente. O sea, si a mí me dices que esto es el amor, no, gracias, yo paso. O sea, si va a acabar así. Pero ¿qué pasa? Esto mueve mucho fibras sensibles, sobre todo al anhelo que tenemos en nuestro corazón de amar y ser amados, y amar con un amor inmortal, con un amor que trasciende incluso la muerte, ¿no? O la vida. Entonces, por eso es que estas películas usan esa misma fórmula, porque nos mueve emocionalmente, y todo aquello que nos mueva emocionalmente va a vender, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nos estamos quedando con ese concepto del amor. Nos estamos quedando con que el amor es, hola, mucho gusto, oh demonios, te amo. Y a la siguiente escena se acuestan. Y entonces estamos asociando que el sexo y que la pasión y que el enamoramiento es amor. Y no, el amor va mucho más allá de eso. Pero nos están educando sin darnos cuenta de esto. Y por eso ahorita tanta gente con el corazón destrozado, con tanto divorcio, tanto etcétera, 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 por lo mismo. Porque estamos creyendo que esto es el amor. Y el amor va más allá. El amor es una magia. Una simple fantasía. No, no se crean, tampoco es eso. El amor es una elección. El amor es buscar, dar y recibir ese amor, pero eligiéndolo antes que nada. Si lo basamos en lo que sentimos, no, pues por eso la gente, es que ya no lo amo como antes, ya no siento igual. Pues es que no se trata de sentir el amor solamente, se trata de actuar y de elegir. El siguiente punto, como diría mi abuela, es la misma gata pero revolcada. Esa no es mi abuela, pero se parece. Mi abuela es tan cool, por cierto, que en el nacimiento, en diciembre, pone velociraptors a que adoren al niño Jesús. No es broma, sí pasó. Es así de cool eso. Agarró una vez de chiquito mis juguetes y dijo, también son animales que adoran al niño Jesús y punto. Y puso a los velociraptors ahí agachados así. Pero bueno, es la misma gata pero revolcada. Vamos también con temas de autoestima, la verdadera belleza que nos venden las revistas, ¿no? Que nos dicen que, hombres, nos toca, manos al frente. Así, no, nada más hombre, señora. Usted no, espérese. ¿Qué pues? Ahí está. A ver, Adriana Lima. Adriana Lima. No los estoy viendo hacerla así, ¿eh? Me están escuchando. Eso, Adriana Lima. ¿Ves? Esa es la actitud, caray. Y los hombres, mira, a la primera ni chistan. Pero bueno, ¿qué creen? Estas mujeres, me proyecté, son guapísimas, pero ¿qué creen? Ninguna de ellas existe. Y no existe ninguna de ellas porque están tan manipuladas en Photoshop que ya no son ellas. Cindy Crawford, la famosísima modelo de los 90, una vez dijo, ojalá yo me pareciera a Cindy Crawford. Imagínense eso, de tan manipulada que estaba. Vamos a ver a qué me refiero con esto en un pequeño video. Este video lo hizo Dove, la marca de jabones. Y vean, vean cómo, pues esta chava la ves y dices, ah, pues está mona, está guapilla, tiene gestos finos, pero ¿qué creen? Le empiezan a hacer primero el make-up, acá le empiezan a producir, como dicen, me encanta cuando dicen eso, que la producen. Y vean cómo, primero el maquillaje, cómo le empieza a afilar la cara, obviamente le empieza a resaltar su belleza natural. Le hacen al final la sesión de fotos y vean el proceso de Photoshop. O sea, le pusieron como 3 vértebras más, la operaron, o sea, es una chulada, la verdad, vean lo que... Por eso nuestro concepto de belleza está distorsionado, y es lo que dice al final el video. No me sorprende porque la percepción de la belleza está distorsionada. ¿Qué pasa con esto? Esto se logra o se hace para... Hay en marketing un concepto que se le llama como un aspiracional, un modelo aspiracional. Es decir, yo hago un modelo tan perfecto, ¿sí? Un modelo tan perfecto, que lo que voy a hacer es tratar de aspirar a ese. Pero como es un modelo creado, producido en la computadora, pues jamás lo vas a poder alcanzar, porque literalmente la chava es perfecta visualmente. Y entonces las mujeres, en vez de decir, oh, de grande quiero ser como Adriana Lima, van a decir, no, pues, jamás voy a llegar a ser como ella. Y entonces les entra depresión porque se comparan y ven que son totalmente ajenas a ese concepto de belleza. ¿Por qué? Porque ustedes son seres humanos con imperfecciones como cualquier otro, pero eso no te lo venden acá. Y entonces, inconscientemente, tú vas a empezar a comprar las cosas que te asemejen a ella. Por eso que compra el perfume de no sé qué y sale la chava así súper perfecta y al rato vas a comprar el perfume sin darte cuenta.
sin asociarlo con esto que te estoy diciendo. Eso es una manipulación que hace un poquito el marketing, que no estoy muy orgulloso de eso, pero bueno. Esta es la misma persona, mujer de carne y hueso, diosa del Olimpo, ¿no? O sea, aquí se ve, obviamente está guapa, no es como que, ¡ay, qué feo, Dios mío! La hija de Quasimodo, pues no. Pero se ve claramente las imperfecciones que tiene, que no es perfecta. Y acá, diosa del Olimpo. O vemos este otro caso, que aquí parece que se dio un pasón la chava porque viene con los ojos rojos. O viene cruda, o no sé. Y es lo mismo. O Alessandra Ambrosio, que a mí se me hace muy guapa ella. Pero aquí veo a Alessandra Ambrosio de carne y hueso. Y aquí, pues, diosa del Olimpo, o sea, ¿sabes? O esta otra niña, que por cierto, no es por ser gacho, pero esta niña parece chihuahueño. De hecho, aquí hay como unos 30 centímetros y aquí hay solo 5. ¡Ojo, hombres! Yo no sabía esto. Las mujeres, cuando se ponen rímel aquí, dice la leyenda que hace un efecto visual donde te junta los ojos. Y sí, es cierto, vean eso. Hay que ir a la Profeco. El maquillaje es publicidad engañosa. No hay que dejarnos, hombres. Aunque bueno, si se fijan, o sea, sí ayuda, pues. Pero el punto aquí es que la manipulación del Photoshop es lo que hace. O esta chava que, pues, le picho una frente, dos. O, entonces, las empresas se excusan con lo siguiente. Es que queremos que las mujeres se sientan súper a gusto y aspiren a la belleza. Bullshit. Lo que está generando realmente es esto. Se llama anorexia y bulimia. Hace 70 años, no existía la enfermedad llamada bulimia y anorexia. Porque no había la presión social ni la presión psicológica del entorno que llegara a las mujeres a caer en esto. Estas dos mujeres fallecieron. Hombres, ¿quién de ustedes con una de ellas? ¿Saben por qué? Porque la verdadera belleza está asociada con la salud. Si tú tienes un cuerpo en tu peso, si haces ejercicio, si comes sano, todo se te va a poner en el lugar, seas hombre o seas mujer. Va a agarrar tu cuerpo una forma equilibrada, una forma atractiva visualmente y sobre todo, lo más importante, te vas a sentir bien contigo mismo. Eso es lo más importante porque estás invirtiendo en ti y más al rato vamos a hablar de eso. Esa es la verdadera belleza, la que está asociada con la salud, ¿sí? Ahora, estos son algunos conceptos de el amor, de cómo nos venden tanto el amor de pareja como el amor personal, como la autoestima. Vamos a ver cómo nos venden el éxito, el mundo. El mundo nos vende que tenemos que ser empresarios, que tenemos que ser entrepreneurs, empezar nuestra propia startup, ganar putrimillonarios, ser putrimillonarios, ser como Mark Zuckerberg 2, pero mejorado, porque si no ya fracasaste. Y que antes de los 30 tienes que ser el cuate más exitoso del mundo, porque si no ya valiste. Tienes que ser así, una especie de modelo de este, con tu pequeño changarrito, ¿sí? Con este edificio, ¿no? Que tenga tu nombre hasta arriba, un poquito ególatra tipo Trump, que tenemos que tener pues nuestro varito, ¿no? Para nuestros gustitos, un friego de lana. Tenemos que tener el reconocimiento de la gente. No basta ser el mejor, sino que el mundo sepa que eres el mejor, ¿sí? Porque si no, pues tener para tus gustitos, ¿verdad? Tus gustitos así, chiquitos. En pocas palabras, tienes que ser Tony Stark, Iron Man, para ser exitoso. Y tienes que ser playboy y que todas las niñas tienen que querer contigo. O si eres mujer, todos los hombres tienen que estar detrás de tus huesitos. Porque si no, ya no lo hiciste. Ese es el concepto de éxito que te venden, ¿sí? Pero en realidad el éxito va mucho más allá de eso. El éxito tiene que estar enfocado en tus sueños. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pero ojo, mucha gente te dice, es que yo quiero ser millonario. Mi hijo, déjame te digo algo, si ese es tu sueño vas por mal camino, porque te voy a decir algo, a todos nos gusta el dinero, todo mundo quiere hacer algo para ganar dinero, y si tu motor, si tu móvil en la vida es el dinero, vas por mal camino. La clave para que seas exitoso es dejar huella, mejorar la vida de los que te rodean, esa es la clave del éxito, hacer algo que te apasione dándole un enfoque que trascienda, ¿sí? Porque mientras tu móvil en el fondo sea hacer dinero, te tengo una noticia, no la vas a hacer. El dinero no es suficiente motor para, o gasolina, por así decirlo, para llegar a esa meta del éxito, ¿sí? Steve Jobs, Richard Branson, que al rato vamos a hablar de él. Personas de la talla de estos personajes, como Steve Jobs. ¿Tú crees que Steve Jobs? Claro que quería ser rico, pero su mente no estaba en la riqueza.
monetaria. Estaba en, quiero hacer la tecnología más fregona del planeta. Ahí estaba su mente y su corazón. Y por eso fue que llegó a tanto. ¿Y qué creen? Llegó ahí y el dinero vino por añadidura. El dinero vino por reflejo. Y sé que ustedes tienen sueños y sé que ustedes están aquí por algo. Quieren empaparse de lo que el mundo les está presentando y está padrísimo. Pero denles enfoque. Denles enfoque. Cuando creamos lo de la prótesis, mi amigo y yo, Edgar, nuestro enfoque estaba en dejarle... La ONU dice que el 80% de las personas con una discapacidad de cualquier tipo son personas de escasos recursos. Entonces dijimos, si el 80% son personas pobres, personas que no tienen lana para pagarse una prótesis de 300,000 pesos, porque las hay, bueno, entonces ahí hay un área de oportunidad. Hay que hacer una tecnología que pueda ofrecerles una prótesis a bajo costo. Y por eso nos metimos a hacer una prótesis con un Arduino, con un microcontrolador tan económico, y esa prótesis que está todavía en desarrollo, la vamos a poder vender más o menos, el costo de producción va a estar saliendo entre 1,500 y 2,000 pesos. Y vamos a poderla vender en unos 5,000 pesos. Digo, si una persona de escasos recursos tiene para comprarse su televisión en pagos congelados al chas, ya saben dónde, a 36 meses, bueno, seguramente, y es una televisión de 50,000 pesos, bueno, seguramente pueden comprar una prótesis de este tipo. Y que sobre todo va a ser hecha con materiales que va a ser, ahora sí que a prueba de fuego y a prueba de todo, para que no tenga que estar gastando seguido en una prótesis. ¿Sí? ¿Por qué logramos esto? Y siendo yo en mi caso mercadólogo, por el simple hecho que estaba enfocado en ayudar, en poder crear una solución que cambiara vidas. Y esa es la clave. Cuando tú quieres cambiar vidas para bien, y ese es tu motor, vas a empezar a hacer las cosas que desees. ¿Sí? Entonces, este concepto solo sale en Marvel y en Avengers. Quítenselo. Pueden llegar a eso, pero no tiene que ser tu fin. ¿Sí? Ahora, hablamos también de otro caso. El liderazgo. El liderazgo te dicen que es como este señor de House of Cards. Es un perro y es un hijo de la mañana. Y esto, pero qué fregón es. Quiero ser como él. No, espérate. El líder chafa, que es el concepto de jefe, es el que manda a las personas, el que inspira miedo, el que quiere que la gente se mueva a su son por el miedo. A través del móvil llamado miedo. De la gasolina llamada miedo. Habla de que es mi empresa. Dice yo, en vez de nosotros, oye, te quedó muy padre el proyecto, gracias, soy un fregón. Supe dirigir a la gente y la supe mover para que hicieran lo que yo quisiera. Yo soy el fregón. Se preocupa por las cosas, no por las personas. Todo urge para hoy. Presume los éxitos de la empresa, los presume como propios. Y tiene empleados, no colaboradores. Mientras que personas como este señor llamado Richard Branson, que es el fundador de Virgin, y es uno de los cuates más ricos del mundo. Este cuate es un ícono a nivel mundial. Hay un libro que acaba de sacar, que se lo recomiendo, que se llama El Estilo Virgin. Y habla sobre el liderazgo. Cómo fue que él ha fracasado muchas veces, pero también ha acertado en muchas otras. Y te dice cómo el liderazgo, él lo enfoca en inspirar a las personas. Y eso es clave, la palabra inspiración, grábenla. La inspiración, mover a las personas por inspiración. Este cuate aconseja y guía, inspira entusiasmo, habla de nuestra empresa, porque los colaboradores son los que la han levantado. Él no hubiera podido si no hubiera tenido sus colaboradores. Dice nosotros, se preocupa por las personas, tiene un trabajo de equipo, no dice, son mis chalanes o son mis empleados. Él dice, yo soy parte de un equipo. Me toca ser el capitán, pero somos parte de un equipo. Y si el barco se hunde, me hundo yo, se hunden ellos, nos hundimos todos. Y eso lo tiene muy claro. En México nos cuesta mucho tener este concepto por la cultura popular. Creemos que si compartimos un poquito el pastel, nos lo van a quitar. Y hay mucha gente abusona también. Con justa razón hemos empezado a tener esas creencias. Pero es hora de cambiar eso. En México tenemos un potencial tremendo. Somos inteligentes, somos capaces. Muchas empresas de fuera vienen a traer gente de acá por nuestras capacidades. Ya ven a la Lady Matemáticas que ganó una olimpiada de matemáticas en Europa. ¿No se puede? Díganselo a ella. Tenemos el potencial, pero nos falta cambiar el chip que traemos aquí. Y nosotros somos mucho de pensar así. Debemos de empezar a pensar en inspirar a la gente. Y voy a lo mismo. ¿Cómo puedes inspirar a la gente? Amando.
metiéndole amor a lo que haces, metiéndole ese enfoque que busque, donde buscas que quieras dejar huella en las personas. ¿Sabes qué? Quiero mejorar la vida de la gente que me rodea. Todas las personas exitosas piensan igual. Chéquenlo. Con cualquier ejemplo que ustedes conozcan, agárrenlo al azar, investiguen un poquito de las citas, de las frases que ellos han dicho y van a ver que en el fondo viene eso. ¿Sí? O vemos, fíjense lo que dice Richard Branson, los clientes no son lo primero, los empleados son lo primero. Si cuidas de ellos, ellos cuidarán de tus clientes. ¿Sabes quién piensa también así? Carlos Kasuga, el presidente de Yakult. Él, hijo de japoneses, que aquí él es mexicano, pero él construyó el imperio, el emporio de Yakult. Y él dice, yo solamente voy a correr a mis empleados por tres cosas. La primera, porque roben. No me importa en lo absoluto si son 10 pesos o si son 1,000. Robar es robar. Tú robas, te vas. Que llegues tarde, muchas veces, repetidamente en un mes, que llegues tarde. Porque la única responsabilidad que tienes es tu trabajo. Y si estás llegando tarde, es porque te vale. Si te vale este trabajo, que te vaya bien. Y la tercera es que vendas información, que sea, hagas espionaje industrial con la competencia. Dice, de ahí en más te podrás equivocar, podrás haber metido a la máquina de producción y haber hecho un relajo, yo no te voy a correr. Porque las personas, él comprende que las personas tienen un miedo a no tener estabilidad, a no tener seguridad. Y cuando tú cubres las necesidades básicas, como no sentirte que te van a correr a cada 5 minutos, trabajas mejor. Y él también piensa igual, Carlos Kasuga dice, los clientes no son lo primero. Lo más importante es la gente que trabaja conmigo. Porque si esas personas están bien, están a gusto, van a trabajar padre. Y van a dar resultados. Estos son algunos conceptos de las verdades chatarras que el mundo nos vende, que el marketing nos está vendiendo. ¿Sí? Y es por eso que tenemos que cambiar un poquito el enfoque. Vamos a ver un poquito de marketing personal aquí. A partir de hoy, ustedes van a ser un producto. Hagamos esta analogía. En este caso estoy hablando yo, pues vamos a ser Roy, el producto Roy. Pero como me quiero ver poderoso, pues Roy 9000 GS, nada más porque sí. No, porque suena payaso, mamón. Entonces a partir de esto, tú tienes una... Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que les acabo de platicar? Bueno, la única forma que tú empiezas a ver el mundo de esta forma es primero trabajando en ti. Tú tienes que hacer feliz a tu cliente número uno. Si tú eres una marca o un producto, pues estás diseñado para satisfacer las necesidades y deseos de un cliente en específico. ¿Y cuál es ese cliente número uno? ¿Qué creen? Tú mismo. Ay, se me pasó. Ahí está. Tú mismo. La única persona que va a estar toda tu vida contigo eres tú. Más vale que estés contento con quien eres. Porque mientras tú no estés contento con quien eres, no vas a poder liberar todo el potencial que tienes. No vas a poder desarrollarlo. Y sobre todo, no vas a poder inspirar a otros. Si tú no te inspiras a ti mismo, no esperes que lo haga alguien más. Por eso es tan importante la cuestión interior, nuestro mundo interior. Nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si yo creo en mí, me voy a mover, voy a avanzar. Y los demás van a empezar, voy a empezar a generar esa vibra magnética y la gente va a decir, esta persona tiene algo, este cuate es diferente. Vamos a ver, vamos a escucharlo. ¿Sí? La única forma de lograr esto es volviéndonos la mejor versión de nosotros mismos. De ahí el título de esta ponencia. ¿Sí? ¿Cómo podemos volvernos la mejor versión de nosotros mismos? Bueno, en las empresas hay algo que se llama capital económico. Tienen un área de investigación y desarrollo donde desarrollan productos, donde mejoran los productos que ya tienen para satisfacer mejor las necesidades y deseos del cliente. Bueno, ustedes no necesitan dinero para volverse la mejor versión de ustedes mismos, pero sí capital emocional. Este capital que hace que le metas lana, que le metas amor a quien eres. ¿En qué áreas? Cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo. El cuerpo es el empaque. ¿Sabían ustedes que en marketing, si tú tienes un empaque bonito, estimulas un 30% más las ventas? Nada más por cómo se ve. Por lo que te transmite el producto visualmente. Entonces, si queremos también estimular la compra, pues hay que echarle un poquito, hay que pulir nuestro cuerpo. No significa que tienen que estar como las diosas del Olimpo que acabamos de ver hace rato. No. Se trata que trabajes en tu cuerpo.
no te metas drogas, entrando por lo básico, ¿no? Haz ejercicio, come sano, no dañes tu cuerpo, con cosas tan simples. Y eso es un chequezote de capital emocional que estás dándote a ti mismo. Y sobre todo, te estás diciendo inconscientemente, vale la pena apostar por mí. Ojo, el inconsciente es muy importante en esto. Cada acción que tú hagas, la única forma de demostrar que crees en algo es actuando. Yo creo tanto en mí que voy a invertir en mí. ¿Sí? Haz ejercicio, mantente sano físicamente. La mente, ¿qué puedes hacer para mejorar tu mente? Primero, lee. Amplía tus conocimientos. Ay, es que yo soy diseñador. Pues, ¿qué tiene? No naciste siendo diseñador. Es una profesión, no es como que lo único que puedes hacer en la vida. Yo soy mercadólogo y terminé haciendo una prótesis. ¿Y saben cómo le hice? Me metí a un curso en una escuela de Tlaquepaque, donde estaban enseñando robótica con Arduino cero para niños. Y era el único pelado de 27 años, sentado con puro morrito de 10 años. Y así como, ¿qué rollo, güey? Y los niños así como que asustados, como, ¿qué pedo? ¿Y este güey por qué está aquí? Y me metí, y con un curso de robótica para niños, me empecé a meter al código de programación, y el código de programación de la prótesis lo desarrollé yo. No se puede, perdón, sí se, créanme, si pude yo con esto, que se me complicaba muchísimo, ustedes pueden hacer cualquier cosa. ¿Pero qué hice? Me moví. Mi creencia fue tan fuerte en que iba a poder hacer esto que me empecé a mover. Empecé a buscar la forma para llegar a ese punto. No me limité. No, yo como, si yo soy mercadólogo. Cuando nos metimos a los concursos de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ganamos 3 etapas aquí en Guadalajara, en Mérida, Yucatán y en Colombia, representando a México. Y todo el mundo, oye, ¿qué estudiaste? ¿Ingeniería, mecatrónica? Yo, no, mercadotecnia. No, creo que te escuché mal, creo que dijiste mercadotecnia. Sí, mercadotecnia. ¿Estudiaste mercadotecnia? Sí. ¿Pero hiciste una prótesis? Ajá. ¿Pero eres mercadólogo? Ajá. ¿Pero hiciste una prótesis? Yo, sí, neta. ¿Por qué? Porque el mundo te dice que si eres mecatrónico, nada más mecatrónico puedes. Y si eres mercadólogo, nada más mercadólogo. Y si eres escritor, nada más escritor. Y si eres... No se limiten. Tienen un potencial tremendo. Pueden impactar al mundo de una forma que nadie más puede. No se limiten por lo que el mundo les dice. Y eso es parte de trabajar nuestra mente. Lean, que me gusta la escultura en carpintería noruega, métete a eso porque te gusta, que te valga más si la gente te dice que no. Y sobre todo, quítate esa vocecita, esa basura mental. ¿Qué es esa basura mental? Es esa voz que te dice, no puedo, no lo voy a lograr, no soy lo suficientemente capaz para cualquier cosa. Esa voz no te ayuda. Esa vocecita se tira a la basura y esa no se recicla. Esa no es basura que se recicle. Y la última, el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Ser congruente. Yo sé que algo está mal, no lo hago. Sé que algo está bien, lo hago. Porque ojo, hoy en día no, pues yo no mato, yo no soy corrupto, yo no digo mentiras. Ok, pero ¿qué estás haciendo de bien? Porque ojo, el no hacer el mal no significa que estés del otro lado de la balanza. Significa que estás en ceros. Y el mundo necesita gente que empieza a moverse del otro lado de la balanza, que empieza a hacer el bien por los demás. Porque si nos... El mal, la corrupción, todos los males que están creciendo en la sociedad crecen por eso, porque nos quedamos en ceros. Es que yo soy buena persona. No, mijo. Ser buena persona es empezar a actuar cosas buenas. Entonces, congruencia. Sé que algo está mal, no lo hago. Sé que algo está bien, lo hago. Y no por los demás. Ay, es que ahorita nadie me va a ver. No importa que nadie te vaya a ver, tú sabes que vas a hacer mal. Y eso, cuando tú te estás traicionando a ti mismo, es lo peor que puedes hacer. Porque estás diciéndote, en el fondo, mi palabra vale un cacahuate. Es que le eché tanto feeling que hasta se le acabó la pila. Gracias, gracias. Entonces, se trata, cuando tu palabra vale más, ¿cómo esperas poder lograr todos tus sueños? Si tú mismo te estás diciendo en el fondo, valgo, no importa mi palabra.
todo lo que hacemos repercute al final en nosotros. Entonces, asegúrense de ser congruentes, ¿sí? De estar alineados con sus principios y con sus valores. La gente que al final triunfa, que trasciende, es gente que mantiene esto intacto. Y de esta forma puedes mejorar y sobre todo cuidar las tres. Somos cuerpo, mente y espíritu. Tenemos que trabajar las tres al mismo tiempo. Si descuidamos una, perdemos el equilibrio. Y si nosotros tenemos equilibrio en nuestra vida, quítate que ahí te voy. Sobre todo también la congruencia. Cuando tú eres congruente, te da una fuerza y un carácter que el mundo te abre paso. El mundo te abre paso para lograr tus sueños. Y al hacer esto, al estar trabajando en nosotros, nos estamos amando. Y si nos estamos amando a nosotros, podemos amar a los demás. Y no me refiero a, oh hermano, te amo tanto y no te conozco. No, no, no. El amor al prójimo va con algo tan sencillo como hacer el bien, punto. Al que se te ponga enfrente. Darle una sonrisa al que va pasando. En vez de, quítate güey, yo voy primero y pitándole en el carro. Desde cosas tan sencillas, ¿sí? Y cuando estamos amando, podemos hacernos felices a nosotros y por ende podemos contribuir a la felicidad de los demás. Para inspirar, ahí está la clave, inspirar a los demás. La clave de esta presentación y que me gustaría que se quedan es inspirar a la gente. Cuando tú inspiras a las personas, empiezas a hacer, es como un fuego que empiezas a propagar. El fuego es el único elemento de la naturaleza que entre más lo compartes, más se hace grande. El agua la comparto y se acaba. La tierra igual. El fuego, yo puedo, ahorita si ustedes tuvieran una vela, les puedo pasar con una sola velita, les podemos incendiar aquí. Es más, podemos prenderle fuego a esto. Con una sola llama. Entonces no me digan, es que yo soy solo uno, yo qué impacto puedo hacer con los demás. Tienes una llama y le puedes prender el fuego, nada más que hay que aprender a usar esa llama y a mantenerla encendida. Y esa es la clave de todo, darme a mí y a los demás la mejor versión de mí mismo. En otras palabras, trascender. Trascender, dejar huella a través de cosas positivas, a través del amor, de ser esa mejor versión de mí mismo. Vamos a ver, y esto se trata, bueno, esta conferencia, pero, brevemente, existen dos tipos de virtudes, la circunstancial y la de por convicción. ¿Cuál es la circunstancial? No, es que yo soy fiel, yo soy un hombre fiel, tengo mi novia y todo y yo se le soy fiel. Sí, güey, le eres fiel porque nadie te ha invitado a serle infiel. El día en que una muchachona se te acerque, a lo mejor dices, bueno, pues así que te eres fiel, pues no, ¿verdad? ¿Cuál es la de por convicción? ¿Sabes que yo soy fiel? Yo soy fiel. Ah, perfecto, ¿eres fiel? Ok. Oye, te invito a unos tragos en mi casa, sabes que no puedo, tengo novia, muchas gracias. Teniendo la oportunidad, no lo haces. Hoy en día hay muchísima gente así. La borregada es así. Si tú quieres ser y trascender, tienes que ser así. Un ejemplo de esto. La Volkswagen el año pasado, ¿se acuerdan lo que pasó? La EPA, le cacharon que las computadoras de los autos de la Volkswagen, pues resulta que emitían, estaba truqueada la computadora y las emisiones eran hasta 40 veces más de contaminación que lo que está permitido por la EPA, que es el organismo mundial que regula lo de las emisiones de contaminantes. Los cacharon la movida y ahorita en Europa están llamando a revisión 8.5 millones de automóviles. ¿Saben la lana que les va a salir a estos campeones, a estos gallos? No, olvídate. ¿Pero qué pasa? Hicieron el chanchullo. Truquearon porque era más fácil truquear la computadora que mejorar el motor. ¿Sí? Entonces, pues nadie me va a ver. No, pero tú sí te vas a ver a ti mismo. Y le hemos pedido mucho respeto a eso, a saber qué pienso yo de mí mismo. ¿Sí? O tenemos el caso de por convicción, hashtag good guy Volvo. Este tipo, Niels Bohlin, es este cuate, creó en 1959 el famoso cinturón de seguridad que todos los automóviles tenemos. Y este cuate lo diseñó y empezaron a hacer pruebas y dijeron, oye, no juegues. Este invento está súper bueno, puede salvar muchas vidas. ¿Saben qué hizo este cuate? Abrió la patente para que otras automotrices también pudieran desarrollar este cinturón. Este cuate vio más allá del dinero, dijo, ¿sabes qué? Es que esto, yo no me puedo quedar con un invento que va a salvar vidas. Es inmoral, es poco ético, o sea, no puedo. Pudo haber sido un super ultra valor agregado para sus automóviles y a lo mejor la gente hubiera comprado más Volvo
Porque yo hubiera dicho, no, pues yo quiero el cinturón ese porque si no me mato. ¿Y qué hizo este cuate? Abrieron y hoy cada año salva más de 100,000 vidas el cinturón de seguridad. ¿Cuánta gente no ha salvado por esa visión? Y hoy, casi 70 años después, 80, estamos hablando de él. Impactó, dejó huella y hoy los está inspirando a ustedes. Imagínense, dense cuenta de eso. Por convicción, pudo haber hecho algo que si lo hubiera querido hacer, pues no tenía nada malo en teoría. Pues dice, pues bueno, pues él lo inventó y tiene derecho a usar lo que quiera. Pero este cuate vio más allá. Y de eso se trata, de ver más allá, de no quedarnos con lo que el mundo te dice que es hasta aquí. Porque si no es que, ¿qué van a pensar o no? Es que la competencia también nos va a poder ganar y todo. No importó, él se fue a lo esencial. Impactó en su sociedad, en el mundo entero. Y hoy mucha gente no sabe ni siquiera que este cuate a lo mejor nos salvó la vida a alguno de nosotros por el cinturón de seguridad. Gracias a su generosidad y a su visión de trascender. O tenemos otros casos. Ah, y sobre todo, para trascender no necesitamos hacer cosas extraordinarias. Digo, si te quieres ir a salvar niños en África que se están muriendo de hambre, está padrísimo, hazlo. Te invito a que lo hagas. Pero no tienes que hacer cosas tan cañonas para empezar a hacer la diferencia, sino que tienes que empezar a tener actitud extraordinaria, un cambio de enfoque. ¿A qué me refiero? Tenemos en Memphis, Tennessee, unos intendentes en el hospital de niños que hicieron esto. Se disfrazaron de superhéroes para que mientras los niños estuvieran enfermos en la cama, los pudieran ver. Digo, a mí se me hace muy peligroso ponerte una máscara de Spider-Man y empezar a limpiar vidrios a 10 pisos de altura, pero bueno, estos cuates son expertos, se la rifaron. Vean eso. El impacto que generó en las vidas de estos chavos es invaluable, porque obviamente si estás en un hospital y eres niño, estás asustado. Dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Vean lo que hizo. O vemos también el caso de Dove, otra vez, que manejan esta campaña de chicas gordibuenas, chicas pues de tallas reales, no así que palitos que le soplas y se quiebran. Y manejaron distintas tallas, pero todas estas mujeres no están manipuladas. Dove no usa publicidad manipulada. Lo mucho que manipulan es la iluminación, pero no manipulan el físico de las mujeres, así son. Y es precisamente para incentivar la belleza natural. Hace 80 años, este tipo de mujer era el como el, uff, me caso. ¿Sí? Es más, había incluso unos chocomils, tipo calcetose de esos, que decía, estás muy flaquita y no puedes ganar de peso, empínate este licuado para que agarres volumen. Así de fácil. Ahorita una niña de las que son así, el típico estereotipo de belleza, no manches, la regresas a hace 80 años y se asustan. Le dicen, oye, aquí tienes un pan, pobrecita. Sí. Bueno, vamos dándole este cuate, Iván Fernández, en la localidad de Navarra en el 2012, iba en una carrera de cross. Este es Abel Mutai, el primer lugar. Entran a esta recta final y Abel Mutai pensó que, el keniano Abel Mutai, pensó que ya había ganado. Y entonces empezó a bajar la velocidad y empezó a saludar. Y este cuate, Iván Fernández, se dio cuenta. Dijo, este cuate pensó que ya ganó. Entonces le hace, ¡ey! La meta está allá. Y es donde toman la foto. Y entonces este cuate pues ya se asustó y le pisó y pues quedó en primer lugar. Los medios de comunicación se dan cuenta y le preguntan, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué hubiéramos hecho aquí en México? ¡Pelas! La neta. Perdón por la palabra. ¡Ya chingué! ¡Vámonos! Primer lugar. Y este cuate le dijo, oye, güey, la metes allá, síguele. Y entonces le dicen, oye, ¿por qué hiciste eso? Dijo, porque este cuate fue mejor toda la carrera. La carrera es para medir el desempeño. ¿Quién puede más? ¿Quién corre más? ¿Quién tiene mejor físico para hacerlo en primer lugar? Él fue primer lugar toda la carrera. Y por un descuido que no tenía que ver con lo que mide la carrera, él bajó la velocidad. Si no, hubiera quedado en primer lugar. Por eso le dije. Me dijo, y él dijo, estoy cansado de la gente, de la corrupción, del que no tranza, no avanza. Y hoy, este cuate hizo más ruido con su segundo lugar, al grado que 4 años después estamos hablando al otro lado del mundo de él, y él ni cuenta. Y él está cambiando la percepción que ustedes tienen del mundo. O vemos también Bon Jovi, que tiene su restaurante Soul Kitchen, que tú le pones, tú pagas, dices, ¿sabes qué? A mí esta sopa
me gustó, pero no te tomar, pago un dólar por allá, y es lo que tú quieras. Y también llegan indigentes y les dan gratis la comida. O este barbero, que todos los miércoles, tiene 82 años, todos los miércoles afeita a los indigentes, pues para que tengan buen aspecto y puedan a lo mejor buscar una chamba o así, sea más fácil que les den empleo. Y este cuate les cobra con un abrazo. O sea, está un poco cursi eso, o romántico, así quizá, qué bonito, pero la verdad es que está padrísimo. Un día a la semana le dedica algo a los demás. De forma gratuita. ¿Qué estamos haciendo nosotros una vez a la semana por los demás? Algo así, tan sencillo como esto. Bueno, no es tan sencillo porque es una profesión. Pero, o este señor que ayudó al cuate en Wendy's, o este policía que le salvó la vida a este cuate que se quería suicidar y 2 años después el cuate esté ya con hijos, le entrega un premio. O vemos este otro en un concierto donde le están ayudando con una silla de ruedas. En el 2013 vino The Killers aquí a Guadalajara y yo estaba saliendo con una chava que luego anduve con ella, pero en ese momento pues era su cumpleaños de hecho, entonces pues yo le dije, nena, ya traigo acá los boletos y las fuimos y todo. Y me dice, oye, en la canción de Human, ¿me puedes cargar en tus hombros? Pues para ver, porque estábamos como a la mitad. Y yo, claro que sí, nena. O sea, obviamente, y más que ya estábamos cerrando el trato, dije, no, pues no me puedo venir acá. Bueno, la chava es atlética, juega fútbol, está delgadita. La subí en mis hombros, bueno, a los 20 segundos dije, madre santísima, ¿qué hice? Empecé a rezarle, Santa María ruega por nosotros, me acordé de todos los santos. Dije, madre, me voy a hacer una hernia, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué bruto? Los 4 minutos más tortuosos de mi vida, ya no sabía qué hacer. Bueno, ya la bajé, me dolió la espalda 2 semanas, no me pasó nada, sigo caminando, gracias a Dios. Pero cuando vi esta imagen, me acordé de eso y dije, no, güey, estos cuates son héroes. Porque hasta contó y silla de ruedas. Y estoy seguro que le impactó en la vida a ellos y a ustedes también. Y bueno, vamos a darle, voy a omitir estos conceptos, pero... Espérame. Ok. Rápidamente, déjame. Les pongo este video que quiero que vean. Este video quiero que lo chequen muy bien. Es de un chavo de El Paso, Texas. Es un chavo que nació con una discapacidad. Se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto nos queda de tiempo? ¿10 minutos o 5? Dóblamelos. 10 minutos. Ándale, gracias. Eso. Estos de Campus Party son unos tipazos. Ay. Bueno, ahí les va. Este chavo, primero para esto, salió en las noticias en Estados Unidos. Este cuate, Peter Morales, es que así lo traducen en los noticios de Estados Unidos, es el coach de una preparatoria de El Paso, Texas. Es el coach del equipo de fútbol y él es Mitchell. Es un chavo que nació con una discapacidad mental. Y entonces tiene problemas de psicomotricidad. Entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con este cuate? Que este güey va todos los días a los entrenamientos, apoya al coach, está echándole porras a los chavos, ella es su mamá. Y entonces el coach dice, ¿sabes qué? Este cuate se merece jugar. Entonces, el último partido de la temporada regular, dijo, los últimos 10 minutos yo voy a meter a jugar a Mitchell. Me vale un carajo como vayamos, me vale si perdemos por haberlo metido. Yo lo voy a meter a jugar porque se lo ha ganado. Ha demostrado que ama el equipo, que se la rifa mejor que nadie y que ama el básquetbol. Entonces, le preguntan al coach, ¿estabas dispuesto a perder? Dice, sí, por su momento sí, se lo ganó. Es trabajo en equipo. Y fíjense lo que pasa. Ya, lo meten a jugar, ve toda la raza. Me encanta porque sí es como te lo ponen en las películas, los gringos, que sí va y se llena el estadio y todo. Apoyan mucho, pero bueno. Y entonces ya le empiezan todos sus compañeros, pues de que le daban el balón a Mitchell. Pero vean lo que pasa. Empieza a fallar. Se empieza a venir abajo el cuento de hadas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa. Le preguntan, oye, ¿sabías lo que iba a pasar? Dice, no, no tenía idea. Y entonces, ahí le dice, no tenía ni idea de qué iba a pasar, hasta se ríe. Chéquense el cuate este. Jonathan Montañez, así dice el entrevistador gringo. Es este chavo. Este cuate se da cuenta de lo que está pasando. Dice, no manches, metió a este cuate, esto es lo que se empieza a dar cuenta. Y él dice, pues a mí me dijeron, me enseñaron a tratar a los demás como quiera que me traten a mí. Y vean lo que hace. Le dice,
agarra el balón y le dice, hey, Mitchell, aquí está Mitchell. Right, le dice, hey, Mitchell, right, ahí te va. One of the most memorable turnovers of all time. Vean eso. Se acabó el juego. Era a 10 segundos de que se acabara el juego. Era la última oportunidad que tenía Mitchell para meter. Parece que ganaron el campeonato. O sea, no ganaron nada más que el partido. Pero vean eso. Hasta las caras de... Vean esa escena. Both teams win. El coach tiene una actitud extraordinaria. La mejor versión de uno. Quiso amar a este chavo. Quiso darle un momento de gloria en el básquetbol, en algo que tanto amaba. Lo transmite como fuego a su equipo, a Mitchell. Y no solo eso, pasa a alguien más. Pasa a alguien más. Y el otro chavo es el que hace la diferencia al final, para que él pudiera meter su canasta. No menosprecien el impacto que pueden hacer al mundo. Ya lo acabamos de ver de muchas formas. Estos cuates siguen impactando, eso sigue haciendo eco, sigue trascendiendo en ustedes, en mí, en todos los que están escuchando. Y es por eso... espérame, pues es que no le he puesto la otra... Ahí está. Es por eso... Me voy a saltar esto. Para finalizar, comencemos con dos cosas. Primero, hay dos formas de ver la vida, ¿sí? La primera es que tú eres una persona dentro de 7 mil millones de personas. Ahí estás. En un planeta que está en un sistema solar conformado por 9 planetas. A mí no me importa que Plutón, que ya lo hicieron planetoide. En la primaria, cuando yo lo vi, Plutón era planeta y se queda planeta. Me vale más. Jesu y Pluto. Hashtag. En un sistema solar conformado por 9 planetas, que está en una galaxia conformada, chéquense ese dato, por 100 mil millones de sistemas solares, nada más en la Vía Láctea. 100 mil millones de sistemas solares. Y esa Vía Láctea está en un universo conformado por 100 mil millones de galaxias. ¿Qué somos ante el universo? Nada. No somos nada. Es más, en proporción tamaño, es más, un grano de arena en proporción a la Tierra que nosotros en proporción al sistema, al universo. Bueno, al sistema solar también, al universo. No somos nada. Nuestra vida es un instante, es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad por mil de un instante respecto a la vida del universo. Pero, si cambiamos, podemos cambiar el enfoque y si le damos la vuelta a ese enfoque... También lo podemos ver de la siguiente forma, que de un universo conformado por 100 mil millones de galaxias, de 100 mil millones de galaxias hay una galaxia, una. Y de esa galaxia hay una que está conformada por 100 mil millones de sistemas solares. Y de entre esos 100 mil millones de sistemas solares hay un sistema solar conformado por 9 planetas. Y de entre esos 9 planetas hay uno llamado la Tierra, en el cual hay una diversidad tremenda de vida, y de entre toda esa vida hay una raza, los seres humanos, que hay 7 mil millones de pelados en el mundo. Y de entre esos 7 mil millones de pelados, hubo dos que por mil circunstancias se juntaron y te tuvieron a ti. Y de entre eso, llega todavía los espermatozoides, miles, cientos de miles. Y de entre todos los cientos de miles, ganaste tú la carrera. Campeón, dense un aplauso, por favor, por eso. Ganaron la carrera. Y naciste tú con un propio código genético. Aunque te clonaran a ti ahorita en este mismo momento, tu clon no podría actuar igual que tú. Porque tú actúas y eres quien eres y definiste tu personalidad en gran parte por lo que has vivido. Por tus heridas, por tus logros, por tus triunfos, por tus momentos de alegría, por la gente que te ha amado, la gente que no te ha amado, etc. Por la gente que ha impactado en tu vida. Por lo tanto, es una persona única que puede crear, actuar y amar como nadie más en este mundo. Entonces, dicho de otra forma, eres sumamente importante. Vean todo el... Échense una fórmula matemática del embudo que hay en la creación, en el universo, para que tú estuvieras aquí hoy. Para que existieras. No es casualidad que estás aquí por un motivo. Y lo que tú puedes hacer al mundo, nadie más puede.
Y si tú no lo haces, así se va a quedar la cosa. Por eso hay que buscar ser mejores seres humanos, porque si estamos bien con nosotros, vamos a poder estar bien con los demás, vamos a poder cumplir nuestros sueños, vamos a poder dejar huella en los demás. De eso se trata todo esto de la mejor versión de nosotros mismos. De inspirar, de trascender y a través de eso ser felices, que a eso venimos todos. No hay persona que yo conozca que no te diga que no quiere ser feliz. Todos queremos ser felices y la única forma de lograrlo plenamente es dejando huella, dando a los demás lo mejor de nosotros. ¿Sí? Me despido con esto. ¿Con cuál enfoque vas a decidir tu vida? ¿Con cuál de esos dos que acabamos de ver? Yo soy Roy Pérez, espero que les haya gustado mucho. Y esto es la mejor versión de mí. Muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas, sugerencias. Me pueden contactar por esta página o por el Facebook, elmarketingdelamor.com. No sé si tengan alguna duda sobre la conferencia o alguna duda que me quieran hacer en lo personal. Sí, tienen alguna duda, por favor, levanten la mano. A ver, venga, venga. Hola, buenas tardes, Roy. Felicidades, antes que nada. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo separas clientes o proyectos por circunstancia? Es decir, ¿cómo trabajas con clientes no honestos, políticos o empresarios? Mira, una vez... ¿Tomas o no los...? Ajá, qué buena pregunta. Una vez me pasó, el año pasado, nos metimos a... Llevamos las campañas digitales, la parte digital, de tres campañas de políticas para dos diputaciones locales y una federal. Y una de las... Obviamente, antes de yo empezar a hacer trato con estas personas, me investigo un poquito estas personas, qué trayectoria tienen, qué han hecho, qué no han hecho, de qué se les acusa, de qué no. Porque digo, en la política hay gente cochina y gente también buena. También hay políticos honestos, son los menos, pero los hay. Entonces, investigué y al parecer esta persona sí era honesta, y de hecho sí lo es, a la fecha me consta. Y entonces la empezaron a atacar en la campaña con unos flyers súper falsos, bueno, información transgiversada, falsa, etcétera. Y entonces los consejeros de esta chava le decían, no, hay que hacer lo mismo, hay que pegarle a fulanita con esto y a manganito con esto y esto y lo otro. Y entonces me mandan una petición, nosotros les estamos haciendo todo lo que era de diseño gráfico y todo lo que era marketing digital. Y entonces me mandan una solicitud por correo. Oye, quiero que te hagas un flyer así, con estos datos, que parezca que es del otro partido, que esto, el otro. Yo me quedé callado, no lo respondí, y voy directamente con la candidata. Y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, yo no voy a hacer esto. Mi contrato está explícito que yo voy a hacer tu imagen, no la de otra persona. No estoy obligado, y le dije, y dos, no lo voy a hacer, y dos, No te sugiero que lo hagas. Te estás quejando, le dije, de lo que te he conocido a ti, veo que eres honesta. Le dije, y es en este momento donde tú tienes que probar de qué estás hecha. Es en este momento de prueba donde uno muestra de qué está hecho. Le dije, no caigas en el juego. Gánales limpiamente, no caigas en eso. Porque además es darles atención. Pero independientemente de la atención que le vayas a dar a ella, no caigas en ese juego. Me dijo, bueno, es que ¿qué hago? No me puedo quedar, me tengo que defender. Le digo, defiéndete con la verdad. Que la otra candidata ha estado 20 años en el poder y no ha hecho nada, saca eso, pero haz un comparativo. Le digo, ¿por qué no haces una tabla comparativa donde digas, tu currículum, esta mujer era la más preparada, en verdad. Maestrías en la UNAM, sabía de sociología, sabía de muchos temas y ya había trabajado en el gobierno. Entonces tenía experiencia y tenía teoría. Era muy buena preparada y además era honrada. Le digo, saca eso. Y compáralo y que se vea que tú lo estás sacando que sean datos públicos para que así cualquiera pueda verificarlo. Y entonces ahí sí hasta les estás haciendo un favor a la sociedad porque les estás mostrando información que les va a ayudar a tomar mejor de la decisión del voto. Al final hicieron eso y lo pusieron en un periódico. Y esta señora me dijo, oye, gracias. Le digo, es que si hubieras caído en eso, te tengo una noticia, eres parte del problema. De ese problema que tanto deseas erradicar. Y yo, la verdad es que sí me preocupé. O sea, la verdad sí subí la gota gorda porque yo sabía que si le decían no directamente así, pues a lo mejor me decían, bueno, pues que te vaya bien. Y sabía que me estaba arriesgando a perder una cuenta muy importante. Pero vale la pena porque, ¿sabes qué? Yo hoy
duermo tranquilo, duermo en paz, y era lo que les decía de la congruencia. Cuando eres congruente, te da una paz que no tiene precio. Duermes tranquilo, duermes a gusto, y ve, y la vida sigue, y llegan otros clientes, y llegan otras situaciones, y sigue avanzando la cosa, no pasa nada. Pero es mejor perder un cliente que perderte a ti mismo, que perder tu congruencia, que perder la imagen que tienes de ti. ¿Sí? Espero que con eso hayas... ¿Sí, respondí tu pregunta? Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Ah. Hey, ¿qué más? Gracias por la charla. Muchas gracias. Te iba a preguntar, ¿cómo le transmitís eso a tu equipo? ¿Cómo haces que tu equipo realmente piense de la misma manera? ¿Y cómo haces que tu equipo se motive a hacer lo que haces? Con el ejemplo. Mira, esto es fácil. El transmitir algo es con hechos. Y casualmente eso pasa igual con los papás, con los hijos. Es que yo le enseño a mi hijo, le digo que no robe, pero me ve a mí robando, pues sí, güey. ¿Qué crees que se le vaya a quedar? Pues el ejemplo. El ejemplo arrastra, punto. Tú quieres transmitirle a tu equipo que hay que echarle todas las ganas. Bueno, el primero que tiene que llegar a la oficina temprano eres tú. Y el primero que se tiene que quedar hasta tarde eres tú. Y el primero que tiene que, oye, ¿en qué te echo la mano? A ver, vente, vamos a sacarle, eres tú. De esa forma transmites y dices, oye, este cuate sabe a dónde va, trae la fuerza, trae la energía y sobre todo está a mi lado apoyándome. Ah, está chido aquí, vamos a echarle ganas. Obviamente también tienes que compararlo y pasar eso, porque hay gente que aunque tú les muestres el camino, por así decirlo, con hechos, puede haber gente que le va a valer. Pero ahí también tú tomas otras decisiones y basado en resultados, obviamente. Pero, porque por ejemplo, Richard Branson es tipazo con sus empleados, pero también pide resultados, que es lo justo al final de cuentas. Es, yo te doy, tú me das y hacemos una sinergia de beneficio, ganar, ganar. Pero tú, el primero que tiene que empezar es el líder. ¿Cómo? Con el ejemplo, no hay otra. ¿Jale? No hay que. ¿Alguien más? Allá hay uno. Ah, también ella. Bueno, por cuestiones de tiempo, esta es la última pregunta. Oye, ¿sale? También el cuate de allá. ¿Nos puedes dejar las dos rápido y...? Órale, gracias. La mía es súper rápida. Felicitarte, muy bien. Gracias. Qué bueno que inspires a los jóvenes. Yo trabajo muchas mucho gracias. Con jóvenes y es lo que... O sea, esa mentalidad lo que realmente va a cambiar a México. Y qué bueno que lo impulses. Ah, y la otra, ¿dónde vemos la selfie? Ay, en esas páginas. Ahorita la voy a subir la selfie. Es más, ahorita nos tomamos otra... finalizando las preguntas, así todos nos juntamos y la para subirla a pero bueno, siguiente pregunta. En estas páginas, Facebook, el Marketing del Amor o el marketingdelamor.com. ¿Alguien más? Venga. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. Mi comentario es que yo tenía ese miedo de llegar a un punto de no hacer algo por los demás, no dejar huella. Y platicando con las personas me decían que no tuviera ese miedo, que no importaba. Pero siempre sentí eso, dije yo, ¿por qué no puedo hacer algo por los demás? ¿Por qué no puedo dejar huella en los demás y trascender junto con ellos? O sea, subir el muro, pero no tumbándolo, subir junto con ellos. Bueno, Hasta ahorita me abriste que hay más personas que piensan como yo. Es que sí, hay mucha gente así. Nada más que hay que levantarnos, pararnos. Y voy a lo mismo, el ejemplo. Es que no sirve esto de nada. Yo te puedo hablar muy bonito y todo, pero si no lo pongo en práctica en mi vida, pues vale madre, la neta. No sirve de nada. Y te voy a decir algo, el miedo es normal. El miedo a lo desconocido, abrir tu propio camino da miedo. Si fuera tan fácil, habría mil veces más empresarios, más emprendedores, más todo. Abrir camino cuesta y da miedo. Y a mí me sigue dando miedo, porque es ir a lo inexplorado. Pero no dejes que te frene el miedo. No dejes que se vuelva pánico. El pánico es lo que te frena. Y si te frenas, pelaste. Avanza, 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 avanza. Tú puedes viajar de aquí a México DF de noche... Y no necesitas ver todo el camino, necesitas ir viendo los siguientes 50 metros, nada más, con las luces prendidas, confiando en que vas para allá, tomando la ruta correcta, obviamente, que a México, a lo mejor llegas a Estados Unidos y pues no era, ¿verdad? Pero avanza, no dejes que el que nada más estás viendo 50 metros no te deje avanzar, ¿sale? Y bueno, creo que con eso terminamos, nada más, selfie ya, lo prometo, ¿sale? A ver, pónganse del selfie. Júntense. A ver. Ahí está. Una, dos. Ahí está. Oigan, muchísimas gracias. Y muchas gracias por su tiempo. Ay, gracias, ¿eh? Oye, y muchísimas gracias por su tiempo. Yo siempre he dicho brevemente, gracias. El amor
entre más lo das, más te enriquece. Pero el tiempo, una vez que lo das, se te fue. Gracias por haber estado aquí, teniendo tantas opciones, sobre todo aquí en Campus Party. Agradezco también a Campus Party por la invitación. Y pues que Dios los bendiga. Y pues ahorita voy a estar aquí platicando un ratito, mientras empieza la otra. Sí, claro, sí. Muchas gracias. Déjame apago esto nada más.